Pavía desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial War in Europe, en esta partida que estamos jugando con el eje la campaña de 1943, la que corresponde a la operación Citadel, a la batalla de Kursk. Batalla que hace tiempo que hemos ganado y os recuerdo que, mirad, estamos a las puertas de Moscú. Si conseguimos que Moscú caiga, todos estos van a estar en un gravísimo aprieto. Sobre todo si consigo moverme rápido hacia Kalinin o mejor hacia Reft. Porque ahí estarían en un aprieto y o salen rápido o se comen una bolsa del copón. Vale, lo cual no quiere decir que esto esté ganado, porque recordar que aunque en el último solo han recuperado 3, habíamos bajado el número enemigo a 76. Han recuperado tres unidades, lo cual suele ser bastante más de lo que nosotros tenemos en la cola de producción. Bueno, cierto es que hemos gastado mucho en esto, ¿eh? Y que no tenemos para traer cosas baratitas. Bueno, en esta ocasión vamos a esperar un poquito, ¿eh? Aquí las cosas van bien. Muy bien, diría yo. A ver. Ahí. Tú métete dentro. 8, 9, 8, 9, 8, 7 dentro. 10, 10, 9. Vale, pues a lo mejor nos lo llevamos aquí. ¿Serás capaz de hacer algo ahí? Vamos a verlo, ¿eh? Puedo ponerte aquí. Y ahora sí que te cubro, ¿eh? Vale. Vale. Recuperemos este. Golpeemos. Ese sobró. Pero bueno, estate quieto. Últimamente cometo muchos fallos de este estilo. A ver, vamos a ver. Si te meto ahí, ¿cómo queda el suministro? Pues venga. Sí, pero aún así voy a recuperarte uno, ¿eh? Vale, aquí atacamos también. Vaya, por Dios. Voy a meterte en Smolensk, porque no recuerdo. ¡Opa! Ahí está. Bueno, y ahora aquí viene la madre del cordero. A ti te suelto, a ti te cojo, a ti te recupero. Bueno, empecemos ahí y ahí. Vale, hemos bajado bastante esto, ¿eh? Ahora hay que arriesgar con este.
con este. Uf, qué miedo. Bueno, ya no tiene atrincheramiento, ¿eh? ¿Está escogido? Sí. Está escogido por Kluge. Vale. Ah, está escogido por este. Suelto este. Cojo este. No. Este. A ver, ¿a quién suelto? Vamos allá. Y me retiro. Vale, entonces ahora... escogido. Ya le vale, ¿eh? No quería usar este, pero voy a tener que hacerlo. Muy bien, venga. Vale. Y no llego. Podría lanzar a mis paracaidistas. Que no te he cogido. ¡Ah, qué fallo! Vale. Ahora sí.
A por Popov. Vale, a ver. Suelta a este, coge a ese. Recuperemos este. Bien, bien, bien. Me queda este. Vale. Venga. Ahí, ¿eh? Muy bien. Vamos a por ti. No pensé que te quedaban cazas. Y me retiro. Espera, 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 espera. Venga. Bien, Riazán cae. Venga, muy bien. Uf, qué sufrimiento tú. No, no vas a atacar, te vas a quedar quietito.
No me gusta esto, ¿eh? Así mejor, ¿eh? Vale, veamos. Bueno, vamos a ver, ¿eh? No, aquí. Te muevo ahí. Y a ti te bajo aquí. Tienes, te daremos algo en qué pensar. O esta reserva, no sé qué hacer con ella, ¿eh? Vamos a intentar lo de Italia. Vale. A ver, ¿cuántas unidades tiene? 71. Le hemos dado fuerte, ¿eh? Le hemos dado fuerte. Vale, este ejército que se asiente en París.
Esta unidad queda en reserva. Doscientos siete. No merece la pena. Bueno, vamos a ver por aquí. Anda, mira. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, le hemos golpeado bien, ¿eh? Muy bien, te hemos golpeado bien. Moscú, desfilamos en la Plaza Roja. ¿Serán capaces de quitarnos? Ver, veremos. Quiero ocupar este sitio y dejar Kaluga para este. Riazán para ti, ¿eh? Bueno. Mayo de 1944. Hemos tomado Moscú. Pues casi nada, ir hasta Kuisbysev. Casi nada, ir hasta Kuisbysev, chicos. Setenta y uno tenían, ¿eh? Vamos a ver cuántas recuperan.
Nos ha favorecido esta lluvia. Juraría que se han ido hacia Kalinin. Moscú tomado. Buah, ¿te imaginas en la Cancillería en Alemania estarían dando brincos o en la guarida del lobo donde estuviese Hitler? Ahí en los bosques esos de Prusia. Uy, ese se me había olvidado. Oh, también se me olvidó una cosa con el italiano. Necesitamos en Reims a nuestro general. Nada, se me lo va a haber que aumentar la defensa antiaérea. Uf, si nos da tiempo. Bueno, hay mucho secundario que hay que mejorar, ¿eh? Pero de todas maneras, aquí vamos a saltar al asalto ahora, pero como locos. ¡Au! Ah.
defendido, bien defendido. Ups, vienen los americanos. Bueno, está claro que el tanque Tiger va a tener que venirse para acá. Bueno, dos de carros, un ejército, pero el resto son cuerpos, ¿eh? Bien. Habrá que llevar algo también desde Rusia. Moscú y el día de. Así vamos a tener que titular esto. Moscú y el día de. Sí, pero el portaaviones ese británico ha quedado dañado. Claro, porque ahora ya no tienes dónde coger suministro, majo. Bueno, bien.
Me pregunto si nos llega el general alemán ahora. Pues no, con lo cual tengo que mover a nuestro otro amigo, ¿eh? Vale, puedo mover con él esta unidad. Puedo mover con él esta unidad. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vale. Creo que te vas a quedar ahí aislado un poco, ¿eh? Vale. Para aquí. Tú ahí. También te vas a ir a la línea de batalla. A ver, 2, 3, 4. 4. Te recupero. Os suelto y me voy para allá. 4. 4. Este también se va a ir para allá. Este también se va a ir para allá, pero no puede. Pues posiblemente este, el decimocuarto de carros. El decimocuarto de carros también se va a ir para allá. Yo no he puesto aquí nada en armas cohete, yo no sé por qué esto sigue subiendo. Podríamos quitarlo y nos daría 75, que podríamos gastarnos por aquí. Cuatro ha recuperado, 71 hasta 75. En pipí de nuestros amigos soviéticos. Sigue perdiendo mucho, pero también gana mucho dinero. Pero ya no puede gastar tanto en unidades, ¿eh? Aquí gastó mucho en investigar. En convoys le damos muy fuerte. Vale. Este ahí. A ver, este aquí.
que ir pensando en coger retaguardias, ¿eh? Le Mans. Esa unidad italiana va a ir a Le Mans a sacrificarse. No voy a poder contar con todos esos refuerzos, ¿eh? Bueno, chicos, el próximo día, que creo que es viernes, seguimos con esto. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria.